Ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a FightStream Latinoamérica. Yo soy Tepi69 y vamos a mostrarles esta tarde, muchachos, un speedrun por la Metal Slug 2 de nuestra compañera líder y comandante, la General Kovkill de Metal Slug Unity, la unidad de Metal Slug presente aquí en FightStream Latinoamérica. A ver qué es lo que nos puede regalar. Muchísimas gracias a Daiki, a Wilber Omar y a todo aquel que se vaya uniendo. Un speedrun, muchachos. Vamos a disfrutarlo. A ver de qué cuero salen más correas. Y veremos qué contemplación, qué deleite y qué speech visual nos regala acá la gran Kovkill. Gracias a todos. Por favor, les pido que comparta, que comente, que reaccione, ya que si lo hace, probablemente Facebook le regale estrellas para que las donen al espacio. Cualquier aporte de su parte hacia la página es de gran ayuda. Vamos a ver. Muy bien. Kovkill juega un mundo, Me la pelas, Calderón. Gracias a Segovia. También, hijo mío, chamaquito. Tranquilo, tranquilo, bebé, tranquilo. Muchas gracias. Rápido con Marco Rossi. Entonces inicia acá Kovkill. Saludos a Gerardo, a Jerry, unidad Metal Slug, amigos. ¿A poco hay más? Gracias. ¡Tarán! Veremos de qué cuero salen más correas. Y a ver si Ali Saraki puede hacer lo que mejor sabe. Muy buena. Seguimos. Saludos, Alan Baez. ¿Cómo andas, güey? Antes del jale, antes de la chambita. Así es. Se va rápido, Cop. ¡Ajá! ¡Qué buen bug! Aplicó el bug del burro. Increíble. Todo para ganar tiempo, ¿no? Javi Blake, muchas gracias. Buenas tardes, hermano. ¿Cómo gana tiempo con ese salto? A ver cómo vence al primer jefe, Juan Pablo Salazar. Viéndote un rato desde la chamba. Bien, disfruta, hermano. Ya inicia con todo y granadazos acá, Kovkill. No pierde nada. Andrés Jonathan Trejo, gracias. ¿Cómo estás, Roca? Bienvenido. Listo. En 3 segundos. Apenas sale el primer jefe, es eliminado. Gran movimiento el de Kovkill. GoTVG, que ya puso traba, ¿no? Para que nosotros no estemos en esa plataforma conforme a las normas chinas que hace poco tiempo acaban de lanzarse. Muy bien. Muy bien, segunda misión, explica los bugs que vaya haciendo, Tepe. Qué bueno que le di Red Bull a mi hija, dice Paquito. Explícanos ese bug, por favor, Paco. El del burro, del camello, el que hizo por ahí Kovkill. Por favor, les damos unas mancorretas a la Marvel 2. Por Fakage, Roger. Vamos a ver ahorita, terminando yo vuelvo con la Marvel 2, de hecho, precisamente. Alice es muy buena, así es, Javier. Vaya que sí. Segundo y tercer murciélago. Mantiene en corredera total y absoluta aquí a Marco. No se detiene, increíble. ¿Cómo no le pega esa bola? Por pobre que voy a ver. Gran movimiento, qué juego está mostrando Kovkill, qué bárbaro. Increíble la manera con la cual va sorteando obstáculos. Impresionante, en menos de un minuto ya llegó el jefe. Hermano, esta muchacha juega harto. Qué grande Kovkill. Bien por ella. Gran juego el de Kovkill, amigos. Llegamos a la garra.
Segundo jefe, y seguramente lo va a trabar con 19 Fs. Tiene todo para destronarlo, y ahí está. Se va a comer todo. No tenía prácticamente bombas, pero con 19 flame shots van a ser suficientes para que esa garra sea destruida. Le sobraron 4, 15. Con 15 disparos destruyó al jefe. Nivel 8, cátedra absoluta, speedrun de aquellos, ¿eh? Gran speedrun el de Kofkill. Tercer misión. Vamos a ver qué es lo que nos regala. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Agradecido, en serio. Daiki, 15 estrellotas. Gracias, hermano. Todo suma, viejo. Todo suma. Todo suma. Te lo agradezco, en serio, Daiki. Bien. Seguimos. Gracias, hermano. 15 estrellas de parte de Arata Daiki. Ahí están. Sin miedo a nada, es correcto, hermano. Sin detenerse, Mauricio Marley, gracias por ese like. Sin detener paso, ¿eh? Gracias, Daiki. Ahí vamos. Otra vez, Kofkill. Como siempre, dando cátedra en este hermoso juego, ¿eh? Marquito Domínguez, gracias por el video que te mandé. Ya lo voy a poner, güey, ya tengo tiempo. No te preocupes, Marle. Buena, Thunder Kane. Etiquetando a Alexa Ruiz. Gracias. ¿Cuándo jugamos Cop 11? Dice Marco Domínguez. ¿En la noche, te parece? Escribes. Escribes, Marco. No hay bronca. Buenísima. No, hombre, jugando como nunca. Cop Kill. Esa Alice no cree en nada ni en nadie, ¿sí? Y no se detiene, viejo. No para. Hermoso juego. Bartolomé Zen, gracias. Mira nada más cómo continúa y mantiene el ritmo sin detenerse. Ahora sí que esta no voltea para atrás. Nada. Impresionante. Vaya manera de dominar el juego, ¿eh? Para Kofkill. Colombiana ella, Oscar de la Luz. Muchas gracias, Bartolomé Zen. 75 estrellotas, agradecido, hermano. Oh, ese es otro bug. Y es turno del tercer jefe, Pablito González. Caile, Pablo, caile ya, güey, caile ya. Caile, güey. Ando libre toda la tarde, Pablo, caile, güey. O te da miedo. Gracias a Bartolomé Zen. 75 estrellas. Tremendo juego de Alice. Impresionante, Kofkill. Como siempre, dando cátedra, muchachos. Y sí, es ella, es mujer. Y juega de esta manera el Metal Slug 2. Impresionante. Mira cómo la tengo, dice. Y tiró el avión. Y no tiene bombas. Y con eso fue suficiente para reventar al dragón. Y la tercera misión es superada. Gran nivel. Qué velocidad, qué juego. Y con qué prisa, ¿eh? Ni 10 minutos y ya va por la cuarta misión. Tremenda rola, el barrio chino. Disfrute. Muy bien. Hermosa canción, amigos. Sin duda alguna nos proyecta, ¿eh? La nostalgia emana cuando escuchas estos sonidos. Sin duda alguna. Y sin detenerse, sí, acá Kofkill. Increíble el nivel. Michael Guamán dice, es una diosa. Rolando Yujra, ¿cómo estás, hermano? Buenas tardes. Qué buena jugadora el Metal 2, sí. Sin duda, Kofkill es una máquina jugando el Metal 2, muchachos. Tremendo. Tremendo lo que hace Kofkill. Y sigue. Qué velocidad. Ahí está. Para una malla. Esto es un speedrun. Así es. 10. Suficiente. Ahí está. Vámonos.
No para el ritmo, no se detiene, y ahora viene el tanque. Vamos a ver si con el Meta Snoop se detiene. Parece que no. Sí lo hizo al final, pero por los cañones solamente. Y ahora sí, a emprender el vuelo, el ruedo completamente. Le pegaron, pierde unos segundos. Junior Misael, gracias. Le pegaron al tanque. Muy bien. Impresionante, muchachos. Menos de 2 minutos. Y ya va el barco, el jefe. Gracias, Argenis. Dejen su like, por favor, para Kofkill, la gran jugadora colombiana del universo Metal Slug. De verdad, demostrando por qué es una de los líderes en esta comunidad. Increíble. Y ya destruyó todos los morteros. Y ya va sobre el cañón nada más. El barco que apenas se está acomodando. Y ella ya lo destruyó, muchachos. Impresionante. 3 segundos todos los jefes. Es increíble. Terrible. Muy bien, Thunder Kings, Argenis, muchas gracias, muchachos. Años de práctica, sí, pero por supuesto. Muchísimos años de práctica eso, para dominarlo de esta manera, ¿no? Sin duda. Y en esta entrega, honestamente, no sé si hay alguien más, ¿no? Se sabe todos los tiempos, dice Jesús Ramos. Así es, muchachos. Los domina harto. Muy bien. Llegó a la escena de los trenes rapidísimo. En tiempo récord. Y ahí vamos. La escena de los trenes donde hace su presentación la laser como una de las armas disponibles para el escuadrón. La resistencia. Ahí está. Muy bien. Los halcones. Muy bien. A detener el primer tren sin contemplación alguna. Sin problema tampoco. Y un chanchito. Jefe, así rífate. No, güey. ¿Qué pasó? Aunque lo intente 1000 veces, yo creo. No se va a dar, Roca. Muchísima paciencia se ocupa para esto, hermano, y es una de mis más grandes falencias. No le falla un tiro de granada, ¿eh? Impresionante, en serio. No le falla un tiro de granada a esta muchacha. Increíble. Terrible juego el de Kofkill. Qué bárbaro. Qué manera. Segundo tren. Yo también, Roger, para score, güey. Yo soy jugador score. Ahí se va uno. Viene el segundo. Y te dice, ¿no? Los hangares, mira, ahí está el uno. Se quedó ella. Pero para el segundo tren te marca atrás. ¿Lo vieron? Como traba también al soldado. Mira, ahí está el segundo hangar. Ahí te dice que tienes que quedarte con el último, pero esta muchacha no lo va a hacer. Claro que no. El mayor riesgo es este para ella. Y listo, lo superó. Y toma una laser de nuevo para llegar a la escena de los zombies. Con 6 granadas y municiones, 184 disparos de láser. A mí en los trenes se me empiezan a entumir las manos, dice Ramos. Yo creo que al 95% de toda la población le pasa eso, Jesús.
El asunto es esto que ella está logrando, ¿no? Amigos, por favor, comparta, comente, reaccione, que si lo hace, probablemente Facebook les regale estrellas para que las donen al espacio. Recuerde que cualquier aporte de su parte hacia la página es de gran ayuda. Toma la shotgun. Botados, dos zombies. Sí. Cáile, güey. Cáile, Pablito. ¿O te da miedo? Cáile. Buenísima. Gran nivel. Tremendo. Llegó el submarino. Ando cocinando un score de 50 millones del Metal 6. Cuando lo tengas me lo dices, me lo pasas, güey. Arboledas, buena tarde. Fabián Gómez, ¿cómo está? Muchas gracias. Mutantes, pues. Muy buena. Gran juego el de Cop Kill. Tiene la escena trabada. Muy bien. Salto perfecto. Dominando, castigando al mismo tiempo con cañón y munición. Y le quedan 8. Y yo creo que este submarino ni siquiera va a aguantar las 5 que le quedan. Ahí está. Por supuesto que no. ¡Impresionante! ¡Gran juego! Metal Slug Unity es la página, amigos. Alizaraki Cop Kill, la jugadora de ensueño. Última misión. Litmac, Coca Jackson. Y las alertas de la AI son la atracción del espectador. Sí. Por supuesto. Así es, amigo. Se inmortaliza tu nombre en transmisión. Además del lujo de juego que estamos viendo, ¿no? Muchas gracias. ¡Ay, no te creo! ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo saltó esa vaina? ¡Qué bien lo hizo! ¡Ay, güey! No más. ¡Terrible! El puente de la muerte. No lo golpea ninguna de las bolas de las minas ahí. Viene el cuetazo. Otra bola, el cohete sale volando. No te creo, viejo, ¿cómo sale avante? Yo no juego así. Me violé a tu mami. Listo. ¡Se fue el Enonil! No jodas, ¿cómo hace eso? ¿Cómo pasó las bolitas esas? Las minas. Increíble. Y se fue el pelón de Bresser sin meter las manos. Así nomás quedó, pariente. ¡Fierro! ¡Fierro! ¡Ay, ja! ¿De qué se murieron los quemados? Dice Alice. Y ahí va. Increíble cómo no le pega ese balazo. Extasiado más de uno, viendo el stream, honestamente. ¡Vaya manera de jugar! ¡Terrible Cop Kill de Colombia! Es una experta en la materia esta jugadora, Jesús Flores, ¿cómo estás, güey? Gracias. Saludos. La paz esté contigo, hermano. Uvas Riff, ¿cómo estás? Que hubiera sacado el dinero de tortillas, sí. Increíble. 78 días siguiéndonos para Jesús Flores, gracias. Jerry Treviño, bienvenido. Se va el primer tanque. Creo que aquí salen 3, si mal no recuerdo, en este metal. Allá viene el segundo. 2.
Fueron dos. Creo que trabó el tercero. Es una chica. Así es, Marco. Es una chica. Ali Zaraki, Cof Kill. Colombiana ella. Hugo Contreras, gracias. Impresionante juego. El que está demostrando. Volvió a trabar la pantalla. Y con eso elimina a sus rivales. Los vio. Ya no aparecieron. Atrás, adelante. Hay que manejar bien el tiempo para realizar eso. 614 días siguiéndonos allá. Javier Mata, gracias. Ahí está la shotgun, Ali. ¿Qué vas a hacer? Se comió la pantalla, dos. Ya se comió a dos más. Increíble cómo hace eso. Alfredo Muñoz, gracias. Tiene un tercero. Ahora sí, la shotgun directo. Impresionante, carajo. Y viene el Goku a ayudarle. A Alice o lo trabó también. Lo trabó. Se quedó atrás. Muy buena. Bien. Qué manera, ¿eh? Qué manera. Ahí está. A ver acá. Saltando. Buenísima. Hombre. Uno, dos. Ella sí llevó con cambio y tortillas completas. ¡Sí! Volvió a trabar a los enemigos. No te creo, hermano. Mira el juego que está mostrando Ali Zaraki. Es impresionante la manera con la cual está consiguiendo este speedrun. Además del tiempo récord, dándonos una cátedra de cómo se debe jugar el Metal 2, ¿eh? En un abrir y cerrar de ojos. La estrella de la muerte, muchachos. 494 días ahí. Para Xander Keynes. Muy bien jugado. Y es turno ahora. De la estrella de la muerte. A ver qué sucede. Iniciamos. Venga. Se gana el mejor. Buenísima. Así es, Irving Lozano. La neta que sí. 10 shotguns. Cae la primera y le da una laser. Viejo, hasta la fortuna, Juega a su favor, más bombas. Impresionante el speedrun. No tiene nombre. Grande, entre los grandes, Cof Kill, sin duda alguna. Turno de la última. Ya la conocemos como grande jugadora. Ahora haciendo uno de esos speedruns de ensueño, muchachos. A ver si puede sortear. A cómo va la cosa. Al 45 elimina esto. O menos, quizás. ¡Otra laser! ¡Ya la hizo! Cuando te sale una laser con la primer nave, estás del otro lado. Es el arma que más daño le hace a esta máquina. Y ahí va. Y a nada está de salir el tanque. Ya lo sacó. Y los 45 ni siquiera van a llegar. Este es el arma que más daño le hace a la nave. Ya tenía municiones y le sale al principio. Imagínense. La pudedumbre. La pudedumbre de... los marcianitos, me enamoré, dice Pablo, sí. ¡Impresionante juego! ¡Caray! ¡Excelso! ¡Pulcro! ¡Nítido! ¡Claro! ¡Y evidente! ¡Así se juega el Metal Slug 2, muchachos! ¡Qué máquina! ¡Qué máquina! ¡En serio! ¡Cof Kill! ¡Felicidades! ¡Ella es Cof Kill! ¡Y nosotros somos... la unidad del Metal Slug! ¡Metal Slug Unity! ¡Muchísimas gracias! Yo soy Tepi69.
Nos vemos más al rato, muchachos. Vaya manera de jugar. Felicidades a Cof Kill, jugadora colombiana, parcera de la comunidad Metal Slug, demostrando su poderío aquí en FightStream Latinoamérica y en Metal Slug Unity. Muchas gracias. Vuelvo al rato. Mission complete.